Erika, no juegues con eso. Es peligroso. Está bien. ¿Estás lista? Tu mamá y yo nos conocimos hace muchos, muchos años, en un lugar llamado Asilo Delphi. Ella era una enfermera y yo un doctor. En la noche, nos contábamos historias. Ella me hablaba del futuro, de cosas maravillosas, cosas que solo ella podía ver. Le conté del pasado, de una gran sacerdotisa, marcada con una mariposa, que podía mirar el fuego y ver el futuro. Le dije que era mágica, como la sacerdotisa. Yo también pienso que eres mágica, pero vas a tener que probarlo. Elige una fotografía. Elige tu favorita. Ahora, cierra los ojos. Concéntrate. Invoca el poder de la antigua sacerdotisa. Vuelve a encontrar a tu mamá. Ve si adivinas cuál es tu favorita. ¿Ves? Magia. Ella estará siempre contigo. No lo olvides. Aunque ya no esté aquí, todavía es parte de ti. Pudieras mirar el fuego y ver el futuro, ¿qué crees que verías? Todo es tu culpa.
¿Puedes guardar silencio? Es tarde. ¿Señorita Mason? Soy el sargento Blake, el investigador principal en este caso. ¿Puedo ver eso? Prometo devolverlo. ¿Dibujas esto siempre? Es griego, ¿no? Una épsilon délfica. También estaba en el medallón. La mano pertenecía a un hombre llamado Akal Johar. Él trabajaba en el asilo Delphi. Creo que lo visitaste con tu padre. Mi padre trabajó ahí. Tu padre fue uno de los fundadores. Fundó el asilo Delphi junto con un hombre llamado Lucien Flowers. El señor Flowers también podría ser el objetivo. Escucha, estamos vigilando el asilo Delphi con personal de seguridad. Yo estaré a cargo de la investigación. Ahora, tal vez sea el lugar más seguro para ti. Tal vez salieron a fumar. Espera, iré a ver.
pensabas que era. Sigue la música. Encuentra a Lodi Carter. Mira lo que él le hizo. Date cuenta de cómo era en realidad. ¿Asesinaste a ese hombre? ¿Me enviaste su mano? Él era uno de ellos. Llevaba el medallón. Aquel que te envié. Busca a Lodi Carter. Velo tú misma. Erika, ¿qué estás haciendo? Te dije que esperaras. Lo siento, no quería estar ahí esperando sola. Ven, volvamos adentro. Tranquila, encontraremos a alguien que te acomode. Todo estará bien. Hay alguien aquí. Está bien. Debo irme. Adiós. Soy el sargento Blake. Yo llamé por la tarde. Se supone que vería a la doctora Ballard. Le pido disculpas. Todos estamos un poco nerviosos. Sargento Blake, soy Rosa Ballard. Supongo que ya conoce al inspector en jefe. Señora Jessica Mason. Lamento que nos conozcamos en tan duras circunstancias. ¿Podemos hacer algo para que te sientas como en casa? Está bien. Yo también lo siento. Vamos. Te mostraré el camino. Supongo que no me recuerdas. Trabajé con tu padre. Yo te cuidaba. Cuando eras niña. ¿Conoció a mis padres? Claro. Tu padre me enseñó todo lo que sé. Y tu madre era increíble. Una enfermera brillante, muy lista, divertida. En fin, esta es. Quizá lo reconozcas. El señor Steinbeck, el encargado nocturno, estará abajo por si necesitas algo.